Finalmente, quiero decirles que cada uno de ustedes tiene su propio altar. Yo tengo el mío. Usted puede percibir que hay un desorden en ese altar. Usted puede reconocer que hay otras cosas que para usted son de mayor interés que las que debe colocar en ese altar. Vivimos iluminados en un mundo de oscuridad. Señor, en una emotiva ceremonia encabezada por el obispo Ulises Muñoz y el alcalde de la comuna de Sagrada Familia, Francisco Meléndez, este domingo 26 de junio se reinauguró el templo de Villa Prat. Luego de varios meses de trabajo y esfuerzo, la congregación local pudo ver materializado este anhelo, del cual muchas personas colaboraron con un granito de arena. Gloria a Dios. Mi hermana Guía pasa a cortar la cinta con alguien que estime conveniente invitar para que quede en la memoria histórica de esta reconstrucción. En la oportunidad se realizó el tradicional corte de cinta, esta vez en el interior de esta casa de oración. Damos un aplauso. Que esta cultura siga en bendición. Se entregaron reconocimientos a quienes se destacaron por su ayuda para poner de pie nuevamente este local de la Iglesia Pentecostal de Chile. Dios bendiga a mi hermana, bendiga a la familia,
muy contenta, contentísima, porque mucho la fe desmayaron en ese momento, cómo, de qué forma vamos a levantarnos. Pero empezamos a orar al Señor, y el Señor empezó a proveer. Y empezaron los muros a levantarse con fuerza, tanto en los hogares de mis hermanos. Y el Señor empezó a tocar de muchos lugares. Entonces ahora, contentísima en el Señor, porque creemos en un Dios de poder, un Dios que todo lo puede. Y todo lo que hace es muy bueno, y siempre con muy buenos propósitos. Nunca pensamos tener un templo tan precioso. Nunca, pero el Señor es el dueño del oro y del agua. Como Dios nos prometió, así nos cumplió. Hoy día contentos, todos contentos. Fue un día especial también para todo el pueblo de Villa Prat, no especialmente para solo los hermanos de la iglesia, sino que todo el pueblo estaba preocupado de esto. Esperaba que llegase luego este día. Y gracias a Dios, gracias al Señor, este día llegó. Ya estamos con el templo ya reinaugurado y esperando al Señor que todo nos salga bien. Ya tenemos la bendición de almas nuevas también, que hoy día ingresaron al templo a participar de lo que es la reinauguración. Para mí, hermano, es lo más maravilloso que hemos tenido, y estamos contentos a la vez de haber reconstruido nuestro templo, donde nuestro templo lo queremos mucho, porque aquí nos llamó, nos criamos en este evangelio, y estamos muy contentos por haber reconstruido este templo. Gracias al Señor por todo, gracias a ustedes que han tenido la humildad de venir a vernos, y damos gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, que nunca pensábamos que podíamos reconstruirnos, pero el Señor nos ha dado la fuerza, la gracia, y estamos contentos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, estoy muy contento, en lugar de haber sido invitado a esta reinauguración, muy contento además por la iglesia de Villa Prat, que finalmente logra tener su templo en muy buenas condiciones, porque yo creo que también para alabar a Dios tenemos que tener templos dignos, y que acojan de muy buena manera también a todos sus fieles. Así que quiero felicitar yo a los hermanos que trabajaron duro, a la gente que nos ayudó también en el aporte de recursos, al obispo Ulises, que por la constante preocupación que ha tenido con las personas de Villa Prat, y a todos quienes ayudaron y colaboraron en la reconstrucción del templo. Pero gracias a Dios que el esfuerzo de los hermanos, el amor por la obra del Señor ha permitido que estemos en esta tremenda celebración, que de alguna manera es el ejemplo que han dado muchas iglesias que les ha ocurrido esto mismo a través de estas regiones que fueron afectadas. Así que se hizo esta reinauguración en el marco de un espíritu de mucha gratitud, de mucha unidad de la iglesia, y también con la presencia de algunas autoridades como fue el señor alcalde y el Francisco Meléndez. Yo confío en mi Señor, confío en sus promesas. Luego de este servicio especial, todos los presentes fueron invitados a disfrutar de un almuerzo. Es que la alegría de los hermanos era desbordante, había que celebrar. Hasta que llegó la esperada hora de comer.
congregación de Villa Prat sabe lo que significa volver a empezar. Sacar fuerzas en las debilidades, pasar de la tristeza a la alegría, confiando siempre que Dios es el que saca adelante a su pueblo.